Los procesos internos de Morena y el Frente Amplio Opositor para designar a su candidato presidencial en 2024 bien pueden considerarse como actos anticipados de campaña. En consecuencia, son eventos que violan la normatividad electoral. Primero veamos qué es un acto anticipado de campaña. Estos son todas aquellas expresiones que previo al inicio formal de las precampañas o campañas electorales llevan a cabo los contendientes para obtener un beneficio, ya sea exponiendo sus ofertas o descartando a otras para reducir simpatías a sus adversarios. Conforme al establecido en la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los procesos que desarrollan Morena y la oposición son actos anticipados de campaña. Sin embargo, el Tribunal Electoral recién resolvió que se trata de mecanismos inéditos de los partidos. De esta manera, validó lo que la ley señala que es inválido.